Vecina. Oh, vecina, ¿y qué usted hace aquí? Aquí que la vine a visitar. Seguro, ¿y cómo usted entró? No, porque yo vi la puerta abierta y entré. Ah, está bien, eso fue que se me olvidó, sí. Vecina, ¿qué usted va a cocinar? No, vecina, yo no voy a cocinar. Pero yo la vi poniendo un caldero en estufa. Sí, lo que pasa es que yo voy a limpiar la meseta ahora y voy a limpiar todo esto, que está todo sucio. ¿Y usted no piensa cocinar hoy? No, quizá hoy no cocine, porque es que aquí no hay nada, nada, nada de comida. ¿Y esos huevos? Esos huevos se lo compraron a mi sobrino porque a él le gusta comer mucho huevo y cuando él viene, él se lo come. Ah, está bien, yo vine aquí para ver si usted me da un chin de comida, porque yo no voy a cocinar hoy. No, no, es que yo no crea que cocine. Hoy no. Ah, está bien. Vecina, deme un momento, déjeme hacer algo, pero si quiere, siéntese. Está bien, vecina, no hay problema. Sí, siéntese, Amor, amor. amor, ¿ya cocinaste? No, no he cocinado ni voy a cocinar. ¿Pero cómo que tú no vas a cocinar? La vecina está ahí, que vino para comer aquí y no voy a cocinar porque no pienso darle mi comida a ella. Ingrid, ¿cómo que tú no vas a cocinar porque la vecina está ahí? Cocina y dale comida, eso no es nada. No la voy a acostumbrar a eso, que si yo le doy comida hoy va a venir aquí a comer todos los días a la misma hora. Y si tú le escucharas a ella con el descaro que vino, di que vecina, yo vine para que usted me dé comida. Ajá, y yo soy un restaurante. A ti se te olvidó la vez que ella no ha dado comida a nosotros. Sí, pero ella lo hace porque ella quiera, no porque yo le diga. Yo no le pido comida a Porque ella. para eso están los vecinos, para ayudarse. Si ella vino a pedir comida, que es la primera vez que lo hace, es porque en verdad lo necesita. Y tú sabes muy bien que muchas veces no trae comida sin decir, no solamente dice, vecina, mire, y el otro día no teníamos nada que comer y ella no trajo comida. Así que cocina y dale comida a esa señora. Yo no voy a cocinar porque no voy a darle comida. No, no, no y no. Entiéndelo. Y vine a decírtelo para que no salgas de que amor ya cocinaste porque no voy a cocinar. Hasta que ella no se vaya, no voy a cocinar. Ingrid, por favor, ¿No? no sea así. Se ve muy mal. Y ella es muy buena gente con nosotros. Ya yo te dije, no voy a cocinar hasta que ella se vaya. Incluso estaba poniendo el caldero y lo voy a dejar ahí mismo. Ahora me voy a poner a limpiar la cocina porque ella tiene que encontrar el camino de irse porque no voy a darle mi comida. Ingrid, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con esta mujer? Porque a ella no le pesa darle un poquito de comida a la vecina. Si la vecina nos ha dado mucha comida a nosotros, mejor dicho, demasiada. A cada rato nos trae. Y si ves que un día no estamos cocinando, nos trae. Entonces, ¿qué le pesa a ella cocinar, echar un poquito más de arroz y darle un plato de comida a la vecina? Oh, Dios. Vecina, escúcheme que tardé mucho para salir, pero es que estaba hablando con mi esposo para ver si él me daba dinero para yo cocinarle algo a usted, pero me dijo que no tiene. Hasta ya, vecina, no se preocupe. Y mira que ahorita voy a cocinar. Lo que pasa es que tengo mucha hambre y en mi casa no hay nada que comer y tampoco tengo dinero. Vecina, yo le dije a usted que yo no voy a cocinar. Yo y mi esposo estamos acostumbrados a comer tarde y en mis planes no está cocinar hoy. Vecina, hagamos algo con esos huevos, por favor. Pero ¿cómo es que usted entiende? Yo le dije a usted que esos huevos son de mi sobrinito y yo no puedo dárselo a usted porque cuando él viene él se come esos huevos. Está bien, vecina. Mire, por casualidad de la vida, usted cocina, yo vengo entre un rato. No, no tiene que venir, que si usted quiere yo la llamo o le pongo un mensaje para que usted venga. Y si ve que no la llame fue porque no cocine nada. No, que tengo el teléfono dañado, yo mejor vengo. No, no, pero no es necesario. No, está bien, vecina, yo vengo. Bueno, está bien, no hay Está problema. bien, mira, yo me voy. Ah, está bien. O venga para acompañarla a la puerta. Vamos. Vamos. Venga, vecina. Adiós, vecina, y gracias. Nos vemos y gracias a usted por la Buen visita. día, prima. Hola, primo, ¿cómo te va? Prima, no hay nada de comer por ahí. No, tengo un hambre. Mire, primo, aquí no hay nada de comer y yo no creo que cocine hoy.
¿Hoy por qué, prima? ¿Usted no vio a la vecina? ¿Dónde iba ahí? Sí, yo vi a una vecina, salió ahí. Ella vino a pedirme comida y yo no voy a cocinar para darle comida a ella en mi casa, porque si la acostumbra a eso, va a venir todos los días a buscar comida. Pero ¿y es que ella no cocina en su casa? Ella cocina, porque ella muchas veces me ha traído comida, pero hoy ella vino a pedirme por primera vez. Dije que yo cocine y que le dé comida, pero lo que pasa es que así es que la gente empieza, siempre con una primera vez, y después lo siguen haciendo. Prima, pero haga algo, un poquito de jugo, algo, porque yo me estoy muriendo del hambre. Yo no tengo nada ahí para darle a usted, prima. Una pregunta, prima. ¿Y el primo está por ahí? Roberto, él está ahí adentro en la habitación probando unos audífonos. ¿Se le dañaron los audífonos? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cogieron agua? En realidad no sé, porque no le pregunté, solamente vi que lo estaba probando y ya. Ah, ¿usted quiere que lo llame? No, 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 va a ser en otro momento porque yo estoy en otra diligencia. ¿Está bien, prima? Voy a ver si... Sí, sí, está bien. El primo está muy equivocado. Primero la vecina quiere que yo le dé comida. También el primo. No, yo no le voy a dar comida a nadie. Que es que yo no soy sirvienta y esta casa no es un restaurante. Yo no tengo que cocinar para darle comida a nadie. Solamente tengo obligación con mi esposo y es porque es él que compra la comida aquí, que si no, ni a él le cocino. Oh, Daniela. Hola, Josmari. ¿Y qué tú haces ahí sentada? Pensando un poco. ¿Y qué pasa? ¿Qué te preocupa? Mira, yo fui donde la vecina Ingrid. Entonces, ella me dijo que no iba a cocinar. Yo fui a buscar un chin de comida. Entonces, yo quiero cocinar para llevarle, aunque sea algo, para que ella y su esposo coman. Pero ya es que tú no tienes nada ahí en la cocina. Yo no tengo ni un chin de arroz. Y estoy pensando cómo buscar algo para llevárselo para que no pasen hambre. Mira eso, tú pensando en ella primero que en ti. No, pero mira, yo tengo aquí 100 pesos para que tú hagas que sea un arrocito con huevo, porque es realmente lo único que cargo. Pero yo te lo voy a dar porque yo sé que tú eres una buena vecina y quieres ayudar. Está bien, yo te lo pago después y voy a sorprender a la vecina. No te voy preocupes. A cocinar y le voy a llevar para que no pasen hambre. No te preocupes por devolverme el dinero, eso no. Tú eres demasiado buena, cuando yo te he necesitado, tú siempre has estado. Está bien, y muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Dame a cocinar. Ojalá y te quede bueno tu arrocito para que le llegue a la vecina. Ay, eso es lo que me gusta a mí de Daniela. Daniela no se pierde con su vecino. Ella siempre está pendiente, siempre está ayudando. Si uno necesita algo, puede venir aquí con seguridad, que si ella lo tiene, le resuelve a uno. Ay, Dios. Buenas tardes, vecina. Buenas tardes, vecina Ingrid. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo le va? Ay, aquí que vine a tender esta ropa porque parece que mi esposo la dejó mojar y tuve que secarla. ¿Y cómo se le mojó esa ropa? No sé. Él me dijo como que se le cayeron, algo así. No entendí muy bien. Ah, ¿y usted no sabe sobre la vecina Daniela, que tengo mucho que no la veo? Ay, tú tienes mucho que no la ves y hace un rato ya estaba en mi casa, en la mañana. Sí. Sí, porque ella vino a pedir comida y tú sabes que yo no tengo un restaurante en mi casa para estar dándole comida a nadie. Pero tú sabes cómo es ella con los vecinos, que siempre está al tanto de uno. ¿Y por qué tú no se la dio la comida? Sí, yo sé que ella es muy buena y muy humanitaria, pero es que la gente empieza así, vienen un día a pedir comida y después se corren, quieren comer todos los días en la casa ajena. Y no es verdad que mi comida yo la voy a gastar en 2 días con ella. Bueno, sí, vecina, pero usted sabe que ella es muy cosa siempre con uno, que siempre que cocina, siempre le vive llevando a uno, que vaina así, pero no sea así con ella, que ya cuando viene a ver, ella le vino a pedir fue porque de verdad lo necesita. Sí, yo sé que quizás ella lo necesita, pero yo estoy evitando un problema que después sea más grande y es mejor así. Si tú quieres darle comida, pues hacerla tú, pero yo no voy a tener una persona todos los días en mi casa comiendo. Además, es mi esposo que compra esa comida y yo no puedo desperdiciar esa comida en ella. Bueno, vecina. Sí, nos vemos. Está bien. Tengo que esa ropa ya también atendidas ahí. Ay, Dios mío, esta vecina es increíble, porque un día venga Daniela y le pide un chin de comida, ella ya hace un show por eso. Es una mala persona. Ok, se entiende que ya no puede venir mucho aquí a pedirle comida, pero así no. ¡Vecina!
¡Vecina! ¡Pero Dios mío! Usted sí jode, usted no se cansa de molestar. Yo le dije a usted que no tengo comida para darle ni para cocinarle a usted. Vecina, pero yo solamente vine a traerle ese arroz con huevo. ¿Es verdad? Sí, pero como usted me dijo que usted no iba a cocinar, yo vine a traérselo para que no pase hambre. Vecina, o discúlpeme entonces, por favor. ¿Y por qué? Por como le hablé ahora y porque yo le dije que no iba a cocinar hoy. En realidad, yo sí iba a cocinar. Cuando usted me iba poniendo el caldero, yo iba a empezar. Pero por ser tan hambrienta, decidí mejor no cocinar para no darle a usted. Wow, vecina. Y yo que me di, la vecina me dio 100 pesos para yo cocinar y yo lo que hice fue traerle comida a usted. Discúlpeme, vecina, de verdad. Está bien, yo la disculpe, no hay problema, y tome. Muchas gracias. Que lo disfrute. Yo sé que es arroz con huevo, pero eso fue lo único que yo pude cocinar. No, tranquila, y mire cómo son las cosas de la vida. Usted que solamente consiguió 100 pesos para cocinar de lo poco que usted hizo me trajo. Y yo teniendo comida en mi casa, decidí no cocinar para no darle. Pero está bien, no se preocupe, vecina. Está bien. Yo seguiré trayendo su comida. Muchas gracias y que Dios se lo pague. Yo también voy a cocinar y desde que yo haga eso se la voy a llevar. Está bien, hablamos. Nos vemos. Ay, Dios mío. Tú ve, amor, lo que te dije. Tú debiste de cocinarle y darle comida a la vecina, porque ella es muy buena con nosotros. Es verdad. Y ella me dijo que le dieron 100 pesos y que de ahí, con lo que ella hizo, me trajo y mira. Y yo teniendo comida decidí no darle. Es una gran enseñanza para ti, una gran reflexión, para que aprenda a dar para recibir. Y gracias a Dios que la vecina tiene buen corazón. Ven, vamos a comer una comida, ya que tú no quisiste cocinar.